Gracias, diputada presidenta. Ya extrañaba yo la ternura que me genera la oposición. Dicen que están preocupados por los trabajadores. Semana de 40 horas, no, no es el momento, dice la señora Xóchitl Gálvez. Hay que esperarse unos cuantos siglos más para que los trabajadores puedan tener una semana de 40 horas. Les planteas el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, la señora Gálvez está de acuerdo, ahora ya no está de acuerdo. Son unos farsantes. Cuando plantean aquí, como lo ha dicho mi compañera Lilia, que están preocupados por los trabajadores, están preocupados por la humilde trabajadora Norma Piña, están preocupados por el humilde trabajador Luis María Aguilar, el ministro más corrupto de la Corte, que ganan efectivamente nominalmente 300,000 pesos, pero ganan más de 600,000. Vienen a defender esos privilegios insultantes contra el pueblo, pero a ver, yo lo recuerdo a los paniaguados y a los priistas, que son lo mismo, como ya ha quedado claro. ¿Quién votó la reforma constitucional para que nadie ganase más que el presidente de la República? El PRI y el PAN. Esa reforma no la hizo nuestro movimiento. Y nuestro movimiento lo único que les pide es que respeten ese mandato constitucional, la máxima autoridad judicial del país, y se amparan a sí mismos para no respetar. Están permanentemente, son la Suprema Corte de Injusticia. No hay justicia para el pueblo, son una pandilla de maleantes. Eso es lo que son la inmensa mayoría de los integrantes del Poder Judicial. Y encima se les ha dado todo el presupuesto que han pedido. Y han tomado 21,000 millones de pesos del pueblo que deberían regresar a la tesorería y lo han metido en fideicomisos. Y los desvergonzados de la oposición vienen a tribuna a defender ese atraco a la nación y dicen que es venganza. Ahora resulta que la austeridad republicana es venganza, porque ellos piensan que el presupuesto, el erario, es de su propiedad. Pues fíjense que no. Fíjense que esta Cámara tiene la atribución exclusiva de decidir el presupuesto y la Corte y el Poder Judicial puede pedir lo que quiera y nosotros tenemos la facultad de sí ponerlos en orden y llamarlos a respetar el marco constitucional y a dejar de actuar con hipocresía, como lo han venido haciendo permanente y sistemáticamente. Políticamente, los días del Poder Judicial están contados, porque sí va a regresar el momento en que el pueblo decida a los jueces y a los ministros de la Corte. Pero este no es un acto en ningún sentido en esa línea. Este es un acto republicano donde la Cámara de Diputados dice regresen el dinero del pueblo al pueblo y acaben con sus privilegios que durante 5 años han estado violando sistemáticamente al no respetar la austeridad republicana. El compañero presidente se ha disminuido 70% el presupuesto de la presidencia. Yo les decía que me iba a dejar la presidencia en los huesos, ya no me tocó esa responsabilidad, pero así está de austera la presidencia. Y la Corte no quiere dejar sus 2 camionetas blindadas, no quiere dejar sus teléfonos. Bueno, el comandante Borolas, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, sería feliz porque en la Corte tienes alcohol el que quieras pagado por el pueblo. Es el colmo, es un abuso, es un atropello, es un exceso y no se los vamos a permitir. Se acabaron sus fideicomisos, se acabaron sus privilegios, se acabaron sus abusos. El dinero del pueblo se respeta, que para eso está la coalición Juntos Hacemos Historia, que integra Morena, PT, Verde. Ustedes sigan defendiendo lo indefendible, que por eso siguen perdiendo todas las elecciones y perderán la del 2024. La próxima presidenta del país se llama Claudia Sheinbaum Pardo. Les pese lo que les pese y les disguste lo que les disguste. Retiro mi reserva porque ya no alcancé a comentar de qué era.
Que pasen buena noche, compañeras y compañeros.